Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle, con el patrocinio de Calzado Rómulo, Empresas Municipales de Cali en Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, la Secretaría de Salud Departamental, la Secretaría de Hacienda de Santiago de Cali y la Unión Sindical de Cali, UCE. Se llevó a cabo en el Hotel Inter de Cali una convocatoria para la inscripción de nuevos proveedores de Cali. El gerente de la entidad, Juan Diego Flores, nos amplía esta información. Muy contento, 230 empresarios, empresas del sector nacionales han venido en la convocatoria pública que hemos hecho para ampliar nuestro registro de proveedores, para dar una mayor posibilidad de participación en nuestros procesos contractuales. Vamos a pasar cerca de 800 mil millones de pesos por nuestro sistema contractual y queremos que mucha gente esté informada, que mucha gente se prepare, que mucha gente se registre para que pueda participar. Nuestra intención es garantizar la pluralidad de oferentes, garantizar la transparencia, la eficiencia, que ganen los mejores para que esos recursos se inviertan muy bien. ¿Tiene algunas prioridades en este último trimestre? Prioridad de la planta solar de Cali en Mulaló por fin, 70 megas que vamos a contratar con un aliado estratégico, prioridad de los medidores inteligentes para energía, del mantenimiento y la repotencialización de nuestras plantas de bombeo de aguas residuales. Y la posibilidad también de extender nuestra fibra óptica. Con estas puertas abiertas se da la oportunidad que Cali también sea generador de reactivación económica en Santiago de Cali. Así es, perseguimos 1.700 empleos directos, 3.000 indirectos, reactivar la cadena de proveedores, de materiales, de suministros, permitir regar esta plata en la economía, plata pública, pero también plata privada, para poder lograr que podamos conseguir muchos de esos empleos que necesitan las familias de Cali. El gerente de telecomunicaciones de Cali, Libardo Sánchez, hizo análisis sobre la convocatoria realizada por la empresa a los proveedores. Veamos. Pues una actividad bastante positiva. Citamos a todos los contratistas de Cali. Queríamos que se presenten a toda la oferta de convocatoria, lo que vamos a contratar el último trimestre. Todo basado en lo que vamos a invertir en el proceso de reactivación de la ciudad, de la reactivación de la economía. La verdad que la afluencia fue desbordada, llegó mucha más gente, prácticamente el doble de la gente que pensamos, y muy bien, me parece que muy bien, o sea, muy, muy acertado la participación de todo el mundo frente a los procesos de la empresa. Nosotros como multiservicios en acueducto, energía y telecomunicaciones, la oferta de servicio de contratos que estamos haciendo para poder realizar toda la prestación del servicio. Concerniente al componente de telecomunicaciones, la ruta es fibra óptica. La ruta es fibra óptica y donde estamos enfocados, seguimos diciendo, la solución para todo lo que es el tráfico de datos, el tráfico masivo de datos, sigue siendo la fibra óptica. Seguimos empeñados en la migración del cobre a la fibra y vamos avanzando en ese propósito. ¿Ya se arrancó en el primer tramo? Ya arrancamos en el primer tramo, ya arrancamos en varios sectores de la ciudad, en el sector de parcelaciones. Estamos en el norte también y vamos a terminar el año cubriendo un porcentaje bastante alto de la ciudad e iniciamos el 2022 en esa misma perspectiva. El gerente del componente de energía de Encali, Marino del Río, hizo análisis sobre la convocatoria realizada por la empresa a los proveedores. Veamos. Bueno, muy importante, hemos presentado todo el plan de inversiones que tiene que ver con la gerencia de energía para modernizar el sistema de distribución local de la ciudad de Cali, Valle, de Cali, Yumbo y Puerto Tejada, y estamos convocando a todos los contratistas, a todos los proveedores a nivel de Cali, a nivel del Valle y a nivel nacional, a que podamos trabajar la modernización del sistema de distribución local de energía que conlleva al beneficio de nuestro cliente, de nuestro usuario residencial, comercial e industrial. Todas estas inversiones van a mejorar la calidad de la prestación del servicio, vamos a tener un sistema más confiable y vamos a tener un sistema esperando la expansión de la ciudad de Cali.
¿Ya es un hecho que el alumbrado público lo retomarán nuevamente empresas municipales de Cali en Cali? A partir de enero del 2022 estaremos retomando la administración. Vamos a contratar con un tercero la operación y el mantenimiento, es decir, no se continúa haciendo otro sí al contrato que había con megaproyectos, y esperamos pues que ese proceso que vamos a sacar ahora quede en manos de gente muy especializada, porque así debe ser además también, gente conocedora y especializada en el tema de la operación y el mantenimiento del alumbrado público. Uno de los objetivos desde su gerencia es que sea generador de energía la misma empresa. Sí, empezamos ya con el proyecto de Mulaló, el parque solar de Mulaló de 70 megas. Ya la junta directiva nos autorizó buscar la alianza estratégica con el sector privado para que podamos hacer esa inversión y podamos sacar adelante la generación. De aquí al 23 los primeros 20 megas y del 23 al 25 los siguientes 50 megas. Usted es algo muy claro, ¿no? Son alianzas estratégicas, más no nuevos contratistas. Sí, no estamos buscando contratistas, estamos buscando aliados estratégicos con experiencia, con capacidad financiera, que construya con nosotros la Cali en los próximos 90 años. ¿Y en Cali le apunta mucho a los paneles solares? Paneles solares. Estamos en la transición energética, vinculados, comprometidos. El alcalde quiere una ciudad verde y en eso estamos trabajando. Estamos haciendo una inversión de 13 mil millones de pesos en paneles solares en diferentes partes de la ciudad. Estamos trabajando con nuestros clientes. Vamos a hacerlo de la plazoleta Jairo Varela. Y continuaremos trabajando un proyecto muy bonito que inició la administración pasada y que a nosotros nos gusta, que se llama Los Hogares Sostenibles. Estamos buscando la financiación para hacer 5.000 casas con paneles solares en estrato 1 y 2. Gerente, usted también lo escuché muy atentamente manifestando que en Cali va a ser una de las empresas importantes para la reactivación económica de Cali, y por eso se van a generar algunos empleos directos. Claro, en época de crisis, las empresas, el sector público, el Estado tiene que salir a generar empleo, a dinamizar la economía. Eso es lo que está haciendo en Cali. En la gerencia de energía son más casi de 200 mil millones de pesos en inversión que va a generar empleos directos e indirectos en Cali y en el Valle. En estos tres últimos meses, ¿en qué prioriza la gerencia en Cali? Vamos a priorizar en el tema de generación de energía distribuida, en el mejoramiento del sistema de distribución local a través del cable ecológico, que evita que las ramas y que los árboles saquen de servicio a la comunidad. Yolanda Jaguandoy, integrante de la Junta Directiva de la Unión Sindical de Cali, UCE, estuvo presente en el Hotel Intercontinental. Este es su análisis al culminar el evento. Bueno, muchísimas gracias. Quiero decir que el balance es muy positivo. Se presentaron los proyectos que por cada una de las unidades de negocios se van a presentar y se van a poder contratar. Como desde el sindicato nos vamos con ciertas inquietudes que vamos a hacer tratadas con cada uno de los gerentes ya muy puntualmente. Escuché al gerente de telecomunicación de Energía Marina del Río manifestando que van a haber unas alianzas públicas-privadas para fortalecer este componente. Bueno, todos esos temas, esas alianzas público-privadas, esos empleos directos, ese hecho de que, por ejemplo, en acueducto de pronto no se habló del porcentaje de pérdidas, qué proyecto va a impactar directamente eso, es lo que vamos a tratar directamente con cada uno de los gerentes de unidad. Escuchando atentamente, se habla de generación de empleo a través de unos empleos directos. ¿La visión de ustedes desde el sindicato UCE cuál es? Bueno, es una pregunta que le vamos a hacer, como le digo, a cada uno de los gerentes, porque se da la sensación de que hay empleos directos, y cuando se dice empleos directos son con el Cali, cosa que no va a ocurrir, y es entonces como crear una expectativa. Una falsa expectativa. Exactamente. Volvamos a juntarnos. Volvamos a estudiar. Volvamos a bailar. Volvamos a sonreír. ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un valle invencible es un valle que se vacuna. ¡Vacunate de! Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. El papayazo tributario se extiende hasta el 31 de octubre. Aprovecha el 80% de descuento en intereses de mora en impuestos, tasas, contribuciones y multas. Además del 15% de descuento en el predial 2021. Las vacunas son uno de los mejores inventos de la humanidad. Antes millones de personas morían y en otros casos sufrían enfermedades terribles que dejaban lesiones de por vida.
Ahora con las vacunas podemos prevenirlas. Esta pandemia ha puesto en peligro dos grandes tesoros de nuestro país, su gente y su economía. Y eso no podemos olvidarlo. Las vacunas vienen a salvarnos de nuevo, para que todo vuelva a ser como antes. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos, vacunarse es el camino. Valle Invencible, Gobernación del Valle. Llamada desde un fijo a un celular. Antes se debía marcar 03 y el número del móvil. Ahora será mucho más sencillo, porque desde su fijo a un celular solo debe marcar el número del teléfono móvil, porque ahí están completos los 10 dígitos. A manera de ejemplo, solo marque 319-345-7890. En amor y amistad, baila, viaja y comparte con Calzado Rómulo. Descuentos por línea hasta del 30% en nuestro Hot Sale. Del 1 al 30 de septiembre en www.calzadoromulo.com. Para que vivas un mes lleno de momentos de comodidad y bienestar. Aplican términos y condiciones. Se aproxima la realización de los primeros Juegos Panamericanos Junior. El piloto colombiano Oscar Tunjo nos cuenta lo que representan estos juegos para Santiago de Cali y para el departamento. Bueno, la verdad creo que es un evento muy especial, sobre todo porque, lo que digo siempre, Cali es una ciudad deportiva y poder tener este tipo de juegos donde van a venir tantos deportistas, sobre todo promoviendo la juventud, pues será muy especial para la ciudad. También mover todo el tema económico, ¿no? Poder tener tantos representantes del extranjero y mostrar la bonita cara de nuestra ciudad, porque Cali es una ciudad de gente pujante y de gente buena. Estos eventos internacionales son los que necesitamos para sacar adelante económicamente el departamento y Santiago de Cali. Sí, yo creo que es la oportunidad de que se pueda empezar otra vez a mover el tema de la economía y al mismo tiempo yo creo que mostrar muchas cosas lindas de nuestra ciudad, el tema también de tener, mostrar nuestra cultura, mostrar tantas cosas lindas que tiene nuestra ciudad, es una oportunidad linda y al mismo tiempo pues felicitar a la Secretaría del Deporte, a la Alcaldía de Cali, porque son eventos importantes para nuestra ciudad y son eventos que van a marcar mucho para nuevas generaciones, ¿no? Y que Cali pueda ser una referente en el deporte a nivel mundial. Oscar, ¿qué ha afectado esta pandemia a su carrera deportiva? Bueno, como tal ha sido un parón bastante difícil porque, bueno, yo creo que la pandemia siempre lo exige a uno mucho, pero bueno, feliz de poder regresar y que vuelva a toda la normalidad. La Secretaría de Salud de Santiago de Cali, Yerrandi Torres, nos da a conocer las medidas de bioseguridad que se tendrán para afrontar los Juegos Panamericanos Junior. Bueno, nosotros ya hemos establecido, lo primero con los cuales se ha trabajado es con los comités de preparación. Estos comités de preparación, de vigilancia, voluntarios, a todos se les tiene un protocolo de ingreso con prueba COVID, con esquema de vacunación completo a todas estas comitivas acompañantes y además de eso se van a realizar pruebas COVID, se ha establecido que cada 4 días. Vamos a tener hoteles, pues son más de 33 hoteles los que van a estar donde van a estar ubicadas estas personas, los que vienen de los diferentes países. En eso ya estamos desarrollando unas visitas verificando los protocolos de bioseguridad y qué harían o cuál es su protocolo si detectan una persona positiva. Un cuarto aislado para una persona si se llega a presentar un caso positivo e incluso tendremos un hotel también exclusivo si fuese necesario y si hay un mayor número de casos donde hospedar a estas personas. También tendremos protocolos del 50% de aforo y estamos solicitando que en lo posible las personas que vayan a los escenarios, así como lo hemos hecho hasta ahora con las comisiones de fútbol, que las personas estén vacunadas, que presenten su carnet de vacunación. Solamente en este momento tenemos disponible Pfizer para niños de 12 a 17 años y AstraZeneca de primera dosis para toda la población en general, todas las edades. También tenemos segunda dosis de Pfizer para las personas mayores de 50 años y con comorbilidades y AstraZeneca segunda dosis. Doctora, y las personas que nos hemos vacunado por primera, con la primera dosis, con Moderna, y no ha llegado, ¿qué debemos hacer? No ha llegado, ya el Ministerio emitió una resolución donde dice que el tiempo son 84 días para las personas que no tienen riesgo, por lo cual estarán distribuyendo las que acaban de llegar al país en los próximos días. ¿La ocupación de camas UCI en Santiago de Cali cómo está? Está en un 60% de ocupación con un 12% relacionados con COVID, con carga COVID, más o menos entre 95 y 100 personas diarias en este momento hospitalizadas, ha disminuido significativamente, sin embargo, como podemos observar, seguimos derivando personas a UCI por COVID. ¿Y esta disminución se debe gracias a que la mayoría de la gente se ha ido vacunando?
Sí, claro. Yo digo que ha sido un éxito de la vacuna y también obviamente a las personas que se han adherido a los protocolos de bioseguridad, sobre todo el uso del tapabocas. La vacuna ha sido fundamental y es lo que nos ha permitido en estos momentos tener estos indicadores. El secretario de la Recreación y el Deporte de Santiago de Cali, Carlos Diago, nos habla de los trabajos que se vienen realizando para afrontar estos Juegos Panamericanos Junior. Desde la Secretaría del Deporte, la Alcaldía, la Gobernación del Valle, venimos trabajando articulado para tener al 100% nuestros escenarios. Son 14 escenarios donde se van a desarrollar todas las competencias. Hay otros 4 que se van a utilizar para calentamiento. Venimos trabajando con la Gobernación para tenerlos a punto. Tenemos planificado a mediados de octubre tenerlos al 100% y listos para esta competición tan importante. Señor alcalde, le deja usted un compromiso de cara a estos eventos panamericanos. Igualmente, háblenos, ¿el clúster va a estar listo para estas actividades? Bueno, por supuesto, una gran responsabilidad que tiene la Alcaldía de Santiago de Cali, seguir posicionando a Cali como una ciudad deportiva. Venimos trabajando con el clúster deportivo. En cuanto a la infraestructura del clúster, está a mediados de octubre, ya terminó al 100% y esperamos, antes de los Panamericanos, ya poder instalar ya la figura del clúster de deporte, donde ya van a estar algunas empresas dentro de este centro de negocios. ¿El aforo del Estadio Olímpico Pascual Guerrero está determinado para el 50%, con posibilidad de incremento? Bueno, en estos momentos los eventos deportivos están definidos a un 50%, o sea que hoy nos basamos en un 50%. Esperamos en el mes de noviembre determinar si vamos al 75%, pero eso dependerá mucho de que cómo esté evolucionando la pandemia y la vacunación en Cali. Volvamos a juntarnos. Volvamos a estudiar. Volvamos a bailar. Volvamos a sonreír. ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un valle invencible es un valle que se vacuna. ¡Vacunate de! Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. El papayazo tributario se extiende hasta el 31 de octubre. Aprovecha el 80% de descuento en intereses de mora en impuestos, tasas, contribuciones y multas. Además del 15% de descuento en el predial 2021. En Amor y Amistad, baila, viaja y comparte con Calzado Rómulo. Descuentos por línea hasta del 30% en nuestro Hot Sale. Del 1 al 30 de septiembre en www.calzadoromulo.com. Para que vivas un mes lleno de momentos de comodidad y bienestar. Aplican términos y condiciones. Bienvenidos a mi casa. Como ven, la comida es abundante. Tiene lago, zona de juegos, jacuzzi, bar y un lindo jardín. Aquí vivo con mi familia que cada día crece más. El zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120 mil personas en Colombia. Acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir. Sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud. Valle Invencible, Gobernación del Valle. En la Unión Sindical de Encali, UCE, existen varios comités, entre ellos el Comité Laboral, que se desarrolla bajo la orientación de Joaquín Arroyo y Liderman Muñoz. Conozcamos un poco sobre las funciones de este comité. Muy buenas, realmente el Comité Laboral hace una gran gestión al trabajador. En la UCE hemos implementado, hay una resolución en la cual ayuda al trabajador en casos de calamidad doméstica, de casos extremos, también de las incapacidades médicas. Y realmente acabamos de entregar en el periodo 95 millones de pesos para el beneficio de los trabajadores, que ha beneficiado a una gran cantidad de compañeros que han necesitado y han estado en situaciones calamitosas bastante delicadas. Me imagino que teniendo como base todo lo que ha acontecido en los últimos tiempos, ¿ha sido fundamental el apoyo por parte de ustedes a esas personas? Bastantísimo, realmente hemos tratado de conceder los auxilios lo más ágil posible, porque sabemos ante esta pandemia, ante todo esto que ha pasado, la necesidad que tiene el trabajador y además las incapacidades
que hay unas incapacidades que realmente ameritan estos cosas, y tenemos una tabla y según las incapacidades así mismo les damos el auxilio. En lo catastrófico también les hemos ayudado y estamos prestos siempre. Y ahorita estamos, el comité está dándose un espacio en los concursos de ascenso, estamos yendo a estar presentes en los concursos de ascensos para que el trabajador tenga una seguridad de que todas las cosas se hacen bien, como se están haciendo realmente. Muchos integrantes de la OCE de pronto no conocen el tema y los beneficios que tiene este comité. ¿Qué hacer si necesitan ayuda por parte del comité? ¿Qué debe hacer el trabajador? Bueno, si es por incapacidad médica, pues referencia a la capacidad médica. Nosotros estamos recibiendo de los 20 al 30 de cada mes, de los días 20 a 30 de cada mes, estamos recibiendo las solicitudes. Se llena un formato muy cómodo, muy el nombre, en qué gerencia trabaja y el registro. Es un formato muy eso, y la carta explicativa de lo que tiene. En ese caso son las incapacidades. En el caso de cosas que son calamitosas a nivel de la que se la casa tuvo algún inconveniente grave, le levantó el techo, todas esas cosas, pues traer las facturas de lo que se ha pagado. Nosotros hemos ayudado muchísimo. Hay gente que ha tenido unas calamidades a raíz de todos estos aguaceros, de todas estas cosas, y problemas que no los complementa la GPS ni el plan semicomplementario que tenemos, sino que nosotros les ayudamos a complementar con el auxilio para que ellos puedan, como por lo menos cosas médicas, ortopédicas, cosas que realmente benefician al trabajador, que lo necesitan de urgencia y no lo pueden adquirir porque no lo da el plan complementario. Entonces nosotros las ayudamos para que lo logren conseguir. Yo soy afiliado, pero soy afiliado nuevo. ¿Qué periodo de tiempo debo tener como afiliado a la organización sindical para tener estos beneficios? Usted se afilia y a los dos meses, ya, de cuando ya esté totalmente acreditado como trabajador, tiene el derecho. Ya, aquí hay muchos comités, ¿no? Ustedes hacen parte de este comité, ¿cuántas personas? Somos dos personas, José Joaquín Arroyo y Liderman Muñoz, que soy yo. Siempre he estado con mucho gusto para colaborar en lo que más podamos a los trabajadores. ¿Eso significa que el trabajador debe buscarlo a uno de ustedes dos para poder comentarle la situación o el caso? Pues en caso extremo, el resto no. Nosotros, en Cali tiene una plataforma donde ellos pueden ingresar y colocar todo, y nosotros miramos el caso, miramos las facturas, miramos la procedencia de, en caso de que la casa se haya afectado, los documentos, y realmente no necesita ayuda de trámite ni nada, sino que uno mismo hace eso y nosotros autónomamente hacemos eso, le damos los auxilios a la gente, pero no necesita realmente venir a buscarnos exclusivamente para esos temas. Realmente eso lo hacen y nosotros lo analizamos e inmediatamente le solucionamos lo más rápido posible al trabajador. Dígame, muy amable, muchas gracias. Y finalmente, ¿qué le deja la reunión de delegados de la semana anterior? La reunión de delegados estuvo muy compacta. Realmente los trabajadores estuvieron en una posición totalmente de defensa de los derechos de los trabajadores. Estuvieron totalmente satisfechos por la gestión de la Junta Directiva de Encali, de nosotros, del sindicato, porque hemos hecho una gran gestión positiva, un balance positivo económico, y la Junta Directiva compacta ha estado haciendo una gran labor en beneficio de los trabajadores. Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle. A esta hora tenemos comunicación con Heriberto Pérez Cabrera, presidente del SUNEP, y una persona que ha estado al frente, ahí pendiente de lo que tiene que ver con la negociación de los trabajadores del municipio de Santiago de Cali en una negociación colectiva. Heriberto, bienvenido a esta información. Son ya muchas las jornadas largas, por cierto, de negociación colectiva. ¿Qué le podemos contar a los trabajadores de los diferentes del municipio de Santiago de Cali
y que hacen parte de diferentes sindicatos. Bienvenido. Gracias, Aynar, por esta nueva oportunidad de poder informar a nuestros afiliados y empleados en general del Distrito Especial de Santiago de Cali. Bueno, frente al tema de negociación colectiva, hemos iniciado esta mesa de concertación el 30 de agosto y hemos avanzado en algunos puntos importantes para el bienestar de los trabajadores de Cali. Primero, pues, primer punto que negociamos, que ya está acordado y ya está para cumplirse, es el incremento salarial, el cual resaltamos al señor Jorge Iván Ospina, alcalde de nuestro distrito especial, porque en una concertación y en una voluntad política por parte de él y de las organizaciones sindicales, logramos un incremento del 5% y consideramos que es un incremento justo frente al tema de la pérdida del valor adquisitivo. ¿En ese incremento, Heriberto, caben también los administrativos? Sí, todos los empleados públicos del Distrito Especial de Santiago de Cali. Y bueno, en la última reunión de mesa de concertación, que fue el pasado miércoles, pues le hice una pregunta a la administración, a los negociadores de la administración, sobre todo al doctor Fernando Muñoz, que es el responsable del talento humano, y al secretario de Educación, que tiene que ver con la nómina de los administrativos y docentes. La pregunta era que si para este mes lograban pagar el incremento salarial y el retroactivo al 1 de enero a la fecha. Doctor Fernando Muñoz lo manifestó y quedó en las actas de esa mesa de concertación, donde que dice que ya tienen todo adelantado y que para el 30 de este mes será pagado el salario con el incremento y lo correspondiente a la retroactividad de enero al mes de que estamos actualmente. Y el secretario manifestó, pues es más compleja, hay que entender eso. La nómina de la administración de la Secretaría de Educación, ustedes saben que viene por ley 715. Y además, en los incrementos salariales, la administración le toca colocar para completar la nómina de los administrativos, puesto que el incremento salarial de aquí del municipio o de distrito, pues tiene que completar, digámoslo así, la nómina que le llega de las 715, porque no se ajustan o no son iguales los incrementos salariales del nivel nacional del nivel territorial. Entonces, por esa situación se complica y además eso tiene que sacar también un decreto exclusivamente para la Secretaría de Educación firmado por el alcalde. Y bueno, otros trámites que ahorita no es factible explicar. Pero entonces ya tenemos seguro que para la administración central el retroactivo se hará pagado con el incremento salarial para este mes. Y los de educación, el secretario de educación que estaba haciendo todo lo posible para hacer lo mismo que desde la administración central, pero si en el caso que no alcancen, entonces pagan el salario con el incremento y el retroactivo lo deja para la nómina siguiente. Eso fue la explicación que dieron ellos, es de forma oficial. Sobre otros puntos que hemos logrado ya abordar y que creo
que la gente conozca, que son prácticamente son puntos generales y que tiene que ver con todos el componente de empleados públicos del Distrito Especial de Santiago de Cali, como el punto de formalización laboral. Tenemos que estar empeñados en a conquistar un trabajo digno con una estabilidad laboral. Y estamos diciendo que en esa formalización laboral se deben tener en cuenta los compañeros contratistas que por muchos años han estado al servicio del distrito y siempre los han tenido en una forma tercerizada, cumpliendo con unos oficios misionales y que por ende ellos deben tener la oportunidad de estar dentro de la planta de nómina del Distrito Especial de Santiago de Cali, teniendo sus perfiles y su experiencia. Lo más digno es darle el contrato realidad a estos compañeros. Heriberto, realmente, Heriberto, aquí en este punto, perdona que es que me va la onda y va relacionado, igualmente manifestamos que el Distrito Especial de Santiago de Cali hace contratación con empresas para tercerizar a estos trabajadores, como es, por ejemplo, los trabajadores que están haciendo auxiliar de servicios generales por esta entidad, CLEANAR, creo que llama, bueno, esta entidad que está haciendo el oficio allá. A estos compañeros, el municipio les paga el contrato, porque cuando hacen el contrato les tienen que dar un dinero según la contratación, y estos a sus trabajadores se les atrasan los salarios, se les atrasan unas cuestiones que son reales y que lo necesitan los compañeros, y entonces le pedimos a la administración que anteceda frente a eso como empresa contratante, porque así como tiene que cumplir con el contrato con el municipio, también le tiene que cumplir a sus trabajadores. Esas agencias de trabajo, Heriberto, desafortunadamente también desmejoran los ingresos laborales de las personas que contratan. Y le quería comentar sobre el tema o preguntar más sobre el tema que acaba de manifestar, donde se dé la estabilidad laboral, que tiene que ver, es como cubriéndose en salud para que no vuelva a suceder lo que sucedió con el 437, que prácticamente trabajadores que llevan 15 y 20 años laborando con la Alcaldía de Santiago de Cali, al presentar estas pruebas quedaron al margen. Más o menos con esa figura ustedes protegerían a estos trabajadores de que no se vuelva a dar esa masacre laboral que tuvieron algunos trabajadores, no solamente a nivel de Santiago de Cali, sino a nivel nacional. Mire, lo que hablamos de masacre laboral cuando está de por medio un concurso, pues es discutible, ¿me entiendes? Pero en la forma de hacer los concursos que vulneran algunos derechos es lo que no estamos de acuerdo. Y la única forma de uno, de toda persona, estar con la estabilidad laboral, y estoy hablando del mérito, no de lo que está dando ahora con los compañeros en los concursos de mérito, la única seguridad que tenemos es preparándonos, capacitándonos para pasar la evaluación. Ahí, cuando usted pasa la evaluación, usted está adquiriendo una estabilidad laboral. Entonces, que usted decía que 20, 30 años y en provisionalidad, eso también lo combatimos y también lo tenemos que seguir, que esto no puede seguir sucediendo, y que esos compañeros que de una u otra forma quedaron desempleados, pues hay que buscar cómo reconocer todo ese trabajo que han hecho, inclusive personas que tienen un perfil muy bueno,
volverlos a reenganchar, a recuperar. Ahí hay mucha memoria institucional. Y yo creo que el alcalde se comprometió con algunas organizaciones sindicales en el mes de febrero del año 2020. Y yo consideraría que esta es la oportunidad para el médico Ospina. Cumpla con esos acuerdos que dijimos, que usted, señor alcalde, lo dijo en varias ocasiones, que la memoria institucional usted no la iba a dejar perder. Y en ese llegó la pandemia, que nos encerraron y no volvimos a tocar el tema con el señor alcalde, pero yo creo que es hora para que de pronto, si se puede comunicar en una entrevista con el doctor Jorge Iván Ospina, le haga la pregunta, Enuer. Muchas gracias. Heriberto, de otro lado, pues hemos estado muy pendientes de lo que es la negociación colectiva, inclusive las transmisiones. Esta negociación la estamos transmitiendo también en directo por YouTube para que los trabajadores del municipio de Santiago de Cali pues estén empapados de cómo es que trabajan los sindicatos, porque muchas veces se critica a los sindicatos que solamente quieren el fuero sindical, pero no saben los sacrificios que tienen que hacer estando constantemente metidos prácticamente 6-8 horas en forma continua negociando. Usted manifestaba en una de estas reuniones, Heriberto, que viene algo muy positivo a nivel nacional y que hay que esperar que las centrales obreras como la CUT, la CGT, Únete, han conseguido ganar algo a nivel nacional. ¿Por qué no le contamos a los trabajadores del municipio de Santiago de Cali qué fue lo que consiguió a nivel nacional que beneficia también a los trabajadores del Distrito Espacial de Santiago de Cali? Bueno, Enuer, lo que esta organización sindical quiere es que lo que estamos haciendo se conozca por las bases y por la gente que quiera, porque esto es público. Y por eso tomamos la decisión de transmitir en vivo y en directo esta negociación para que cada uno de los trabajadores hagan el balance del trabajo realizado por las organizaciones sindicales y los logros que se adquieren. Porque muchos de los trabajadores creen que una negociación es como soplar botellas y listo, como soplar y sacar botellas. Y no, una negociación son 1 o 2 meses, a veces más, que se tiene que trabajar en el tema, dedicar en el tema y saber fundamentar por lo menos los puntos que se ponen a discusión para poder en la sustentación lograr que se ha acordado con la administración. Y además, lo que nosotros estamos solicitando, Enuer, a la administración, no es nada del otro mundo, simplemente es avanzar sobre los logros que se han tenido en una forma progresiva y no regresiva. Y frente a eso fue el punto principal también que se tocó, uno de los puntos principales que se logró a nivel nacional, con las centrales obreras y el gobierno nacional, es que la administración, que el gobierno nacional, a través de la función pública, debe expedir un decreto que va a hablar o que habla sobre la progresividad de los acuerdos laborales. Ese ya está en borrador, ya solamente falta la firma. Y listo, ya con eso consideramos que vamos avanzando en los acuerdos laborales. Los otros puntos que tocamos durante estos 2 o 3 semanas que estamos en negociación es unos puntos muy específicos y muy particulares de movilidad. Entonces, logramos el miércoles en la tarde con la administración que propuso una de las organizaciones sindicales de hacer mesas sectoriales. Y me parece importante para poder lograr abarcar todo el pliego. Entonces se hizo una mesa sectorial con movilidad, es decir, se van a tocar solamente puntos que tienen que ver específicamente y particularmente con los agentes de tránsito, no más.
Entonces ellos lo van a preparar aparte para nosotros avanzar también en la parte general. O sea, entiendo, Heriberto. O sea, administrativos, educativos, todos una mesa aparte. Sí, sí. No, los de movilidad, o sea, movilidad, la parte de movilidad, los puntos solamente exclusivos que tienen que ver con movilidad, ellos lo están tratando en una mesa sectorial. Y así mismo surgió la idea de educación. Hay unos puntos específicos de los docentes y directivos docentes. Ahí no puede entrar nada. Esos punticos entonces los van a tratar también en otra mesa sectorial, pero en la mesa principal es donde se van a tocar todos los puntos generales y particulares de cada uno de los organismos, pero de forma general. Heriberto, de otro lado, me quedó una inquietud luego de entrevistar al presidente del Consejo Municipal de Santiago de Cali, Lover Rojas, y que tiene que ver luego de la asamblea, él estuvo presente en la asamblea del SUNEC Cali, y hay un principio de acuerdo que favorecería a algunos trabajadores del municipio de Santiago de Cali. ¿Qué acuerdo es ese y en qué consiste la favorabilidad para los trabajadores del municipio de Santiago de Cali? Ah, bueno, no, el doctor Flower Rojas estuvo en la asamblea que hicimos el 27 de septiembre, no, en el agosto, cual... 27 de agosto. Perdón, 27 de agosto, en el cual pues él manifestó su posición como presidente del consejo y pues mostró voluntad de querer estar con las organizaciones sindicales y en especialmente con el SUNED, que fue quien lo invitó a esa asamblea, muy cordialmente nos asistió. Y pues ahí le dije al doctor Flower que nosotros habíamos trabajado en el acuerdo 2016-2018 y 2018-2020, un punto que tenía que ver con el beneficio de los trabajadores empleados públicos del Distrito Especial de Santiago de Cali. Y es el artículo 15 del acuerdo, donde habla del fondo rotatorio de vivienda. Ese fondo fue creado en la administración pasada, en el cual trabajó por un proyecto de acuerdo vivienda, hacienda, jurídico, planeación, desarrollo administrativo, por supuesto, y 5 integrantes que fueron elegidos en el pasado, una comisión de las organizaciones sindicales para estar en ese comité. Y pues afortunadamente fui partícipe de este comité y la verdad que se hizo un trabajo de más de un año asistiendo a reuniones periódicas hasta lograr pasar ese proyecto por revisión de todos estos entes que le estoy diciendo, el jurídico y todo, y pasó para entregarlo al consejo. En el consejo lo que entiendo fue que lo radicaron en el 2019, creo que fue de 2018-2019, y no pasó nada porque no le pusieron ni ponente. Entonces aproveché la oportunidad que estuvo el doctor Clover Roja en la asamblea y le hice o que hiciera él un compromiso con nuestra base y con los empleados públicos de volver a retomar este artículo, porque a mí me parece importante. Es un acuerdo, un proyecto de acuerdo donde habla de adquisición de vivienda a aquellos compañeros que no tienen, que carecen de vivienda. Y hay unas cosas muy, muy positivas en este proyecto de acuerdo, que ojalá, ahora que retomemos esto,
lo retome también el Consejo Municipal y se ha aprobado. Entonces le decía al doctor Robert que si se comprometía con este proyecto, le explicaba y todo eso, y él lo dijo públicamente, usted estuvo ahí, Denver, dijo que apenas le radicaran el proyecto allá, le colocaba ponente y le hacía seguimiento. Entonces yo creo que un compromiso entre el presidente del consejo y la clase trabajadora, en representación en este caso, pues mi persona que manifestó eso en público. Y bueno, proyectar eso y decirle a los concejales, hacerles el llamado muy fraterno a los concejales para que se dediquen a este proyecto en favor de los empleados públicos y que sea liderado por el Consejo Municipal, reconociendo a los trabajadores y haciéndoles ese reconocimiento con ese fondo rotatorio de vivienda, que es en beneficio de todos. En primera instancia lo tenemos proyectado para los que no tienen vivienda, pero luego cuando ya sea mayor, digamos, este proyecto que ya coja ventaja, se le dé la oportunidad también al que quiera tener su segunda casa. Heriberto, este es un proyecto verdaderamente social y ojalá que los concejales, y vamos a hacerle seguimiento, a ver si nombran ponente, porque es un proyecto verdaderamente social y lo que usted acaba de manifestar, fundamental beneficiar sobre todo a trabajadores del municipio que no tienen, o del distrito especial que no tienen vivienda, porque hay muchos trabajadores que lleva 3, 4, 5, 6 años, pero no tienen para la cuota inicial de pronto de la vivienda y por eso no han podido conseguir su casa. Yo creo que este es un proyecto verdaderamente social, y una vez ve en el Consejo Municipal de Santiago de Cali, yo lo digo con mucha claridad porque yo he cubierto el consejo por mucho tiempo, donde prueban proyectos que quedan solamente en el papel, que no beneficia, o sea, que benefician a unos pocos. Este sería un proyecto que beneficiaría a una gran cantidad de trabajadores del municipio de Santiago de Cali y que sería un verdadero proyecto de interés social, porque hay mucha gente que tiene que lleva 4, 5, 6, 10 y hasta 15 años pagando arrendo, y este sería una bendición para estos trabajadores que no tienen vivienda, Heriberto. Sí, efectivamente ese es el propósito de este proyecto. Y yo creo que hicimos la tarea, los compañeros que estamos en comisión en eso, hicimos la tarea con la compañera Gloria, el compañero Walfer de movilidad, el compañero Carlos y los otros compañeros que estuvieron también atentos a este proyecto. Y yo creo que es un sueño que tengo que este proyecto salga adelante. Heriberto, pues muy amable, muchas gracias y termino con esta. Pues constantemente mantienen preguntando por la demanda al fondo de pensiones que lidera el doctor Tomás Fajardo, pues afortunadamente el doctor Tomás Fajardo en caso particular no nos ha vuelto a entregar ningún tipo de información, pero usted es una persona muy cercana al doctor Tomás Fajardo, ¿qué le ha dicho con respecto a esta demanda y cuándo le vamos a poder entregar información a las personas que constantemente nos preguntan cómo va ese tema? Bueno, Enver, fíjate que precisamente esta mañana estuve hablando con el doctor Tomás, y me manifestaba que hasta el día de ayer, a las 4 de la tarde, terminó de contestarle dos peticiones que tenía del Consejo de Estado, y que en esta semana que viene van a salir unos videos explicando toda esta parte logística, digámoslo así, que hay que realizar y que ya hemos realizado algunos compañeros, como es contestándole a los correos que le han llegado a algunos compañeros pidiéndole nuevamente la historia laboral porque no está bien legible, bueno, por bastantes circunstancias, y porque tiene que ser bajada directamente del fondo donde está para que en la plataforma pues donde ellos manejan pues la acepte. Entonces esa es una de las cosas que hay que rectificar para los compañeros que le han llegado el mensaje y poder lograr que tenga
la totalidad de los documentos para poder tener el beneficio cuando salga el fallo. Y segundo, dice el doctor Fajardo, me manifiesta que ahorita ya van a salir, son las liquidaciones, o sea, ya está montado todo en la plataforma. Entonces, ya usted puede mirar su liquidación y todo eso, es lo que entiendo yo, y que va a explicar absolutamente toda esa situación y dónde está el proceso, que no sale todos los días, ni todos los meses, ni nada de eso, porque es parte de la estrategia de poder estar, como dicen en lo jurídico, eso cuando parte del archivo, pues, de la, ¿cómo se llama, Enwer, que dicen? Reserva, la reserva. Eso, correcto, parte reserva de la sumario. Reserva. Ajá. Entonces, si por una circunstancia se dice alguna palabra, el otro aprovecha y entonces caen las demandas. Bueno, entonces es una parte jurídica y que yo creo que el señor Tomás Fajardo ha manejado muy bien eso. Y pues valga que ya llevamos 18, 19 años en este proceso, pero en muchos intentos por el cierre definitivo del proceso, y él lo ha revivido, porque al cerrarse, pues no se gana, pero no se da plata, porque no reconocen el valor, que es lo que el hombre está haciendo en el último tramo, ya siendo, con valor. Siendo concreto, entonces, Heriberto, ¿aproximadamente cuándo podremos entregarle o entrevistar al doctor Tomás Fajardo para que le entregue esa información a las personas que nos siguen? Esperemos que pase la próxima semana, Enwer. Y yo la próxima semana, si él no me llama, pues yo lo llamo a ver qué me dice y lo tiramos al aire. Nuestra misión es esa, compañero. Esa la tiramos por todas las redes a nivel nacional para que se conecten. La vez pasada, en la entrevista pasada, se conectaron en vivo con casi 6,000 personas, Enwer, usted sabe. Eso es cierto. Heriberto, pues muy amable, muchas gracias. Yo creo que la gente queda empapada. Una noticia muy positiva para los trabajadores del municipio de Santiago de Cali. Se está liderando un proyecto que lo encabeza el presidente del consejo y Heriberto Pérez Cabrera, que tiene que ver con una posible vivienda para algunos trabajadores del municipio de Santiago de Cali, que creo que es una de las noticias más importantes que nos ha entregado Heriberto Pérez en la tarde de hoy, y la otra que tiene que ver que la negociación colectiva, donde están incorporados varios sindicatos del municipio de Santiago de Cali, también va por muy, muy buen camino. Creo que podemos entregarse como un resumen, y que en pocos días ya el doctor Tomás Fajardo estará también entregando información de primera mano sobre el proceso de la demanda al Fondo de Pensiones. Heriberto, yo creo que con eso cerramos. Muy amable, muchas gracias. Y esperamos estar constantes. Recordémosle también a los televidentes que a partir del próximo miércoles vuelve nuevamente a sentarse la mesa de negociación del municipio de Santiago de Cali. ¿Estamos en lo cierto, Heriberto? Sí, el próximo miércoles 8 de la mañana volvemos a la mesa de concertación. Estaremos atentos para enviarles el link, y que todo el que quiera estar en vivo en la negociación lo pueda hacer. Y muchas gracias a usted, Enwer. Y un saludo para todos y todas. El papayazo tributario se extiende hasta el 31 de octubre. Aprovecha el 80% de descuento en intereses de mora en impuestos, tasas, contribuciones y multas. Además del 15% de descuento en el predial 2021. Las vacunas son uno de los mejores inventos de la humanidad. Antes millones de personas morían y en otros casos sufrían enfermedades terribles que dejaban lesiones de por vida. Ahora con las vacunas podemos prevenirlas. Esta pandemia ha puesto en peligro dos grandes tesoros de nuestro país, su gente y su economía. Y eso no podemos olvidarlo. Las vacunas vienen a salvarnos de nuevo, para que todo vuelva a ser como antes. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos, vacunarse es el camino. Valle Invencible, Gobernación del Valle. En Amor y Amistad, baila, viaja y comparte con Calzado Rómulo. Descuentos por línea hasta del 30% en nuestro Hot Sale. Del 1 al 30 de septiembre en www.calzadoromulo.com. Para que vivas un mes lleno de momentos de comodidad y bienestar. Aplican términos y condiciones. Volvamos a juntarnos. Volvamos a estudiar.
Volvamos a bailar. Volvamos a sonreír. ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un valle invencible es un valle que se vacuna. ¡Vacunate de! Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Bienvenidos a mi casa. Como ven, la comida es abundante. Tiene lago, zona de juegos, jacuzzi, bar y un lindo jardín. Aquí vivo con mi familia que cada día crece más. El zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120 mil personas en Colombia. Acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir. Sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo, Empresas Municipales de Cali en Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, la Secretaría de Salud Departamental, la Secretaría de Hacienda de Santiago de Cali y la Unión Sindical de Cali, UCE. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112 de en Cali. Recuerde que si usted no ve alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.